Ahora se nos presenta este diagrama de fases, donde para esta tercera parte de lo que es la introducción a diagrama de fase, lo que vamos a hacer es identificar tres tipos de línea, las cuales van a ser la línea de líquidus, la línea de sólidus y la línea de solus. Estas tres líneas son líneas representativas en un diagrama de fase donde cada una de ellas nos va a representar un comportamiento o una parte dentro del diagrama de fase. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la línea de líquidus. Como su nombre lo indica, o a como se puede hacer referencia, estamos refiriéndonos a lo que corresponde al líquido. Bien, la línea del líquido va a ser una línea en el diagrama de fase que me va a indicar dónde va a comenzar la solidificación de lo que corresponde a mi solución sólida, a mi solución líquida, perdón, en el diagrama de fase. Es decir, en esta parte, todo lo que está por encima de lo que corresponde a las regiones de alfa más líquido y la región beta más líquido, todo por encima es líquido puro, de una mezcla de los dos componentes, en este caso A y B. No importa cuál vaya a ser la composición para cada uno de los dos componentes o elementos. Todo arriba de estas temperaturas, que en este caso es la temperatura a la cual funde mi material A y la temperatura a la cual funde mi material B, pues todo por encima va a ser una parte líquida. Es decir, que todo lo que voy a trazar a continuación en color azul va a representar los límites que van a indicar dónde va a comenzar la solidificación de mi material. Es decir, si yo bajo la temperatura a partir de donde yo tenga en este punto máximo mi temperatura B, que es donde yo tengo la máxima composición en estado sólido, a partir de donde en este punto, sobrepasando esa temperatura, voy a tener únicamente líquido, al llegar a esta temperatura va a comenzar la solidificación. A medida que yo varíe la composición, en este caso de A con respecto a B, es decir, aquí yo tengo 100% de A y aquí yo tengo 100% de B. Es decir, que aquí, por ejemplo, donde yo tengo la flecha, voy a tener una pequeñísima porción de lo que corresponde a mi elemento A, donde va a ser más rico en B, porque va a estar la mayor cantidad de B en esa parte de ahí. Entonces, a medida que yo vaya variando la composición de A hacia acá, va a ser más rica en A, hasta que en esta parte de acá yo tenga únicamente A sobre la línea, sobre cualquier punto. De tal manera que en este punto me está indicando que sobre la línea vertical tengo 100% de A, por lo tanto, aquí es donde va a fundir mi material A. De igual manera, aquí va a fundir mi material B al incrementar la temperatura, es decir, que va a pasar de sólido a líquido. Entonces, todo esto que yo acabo de trazar en color azul va a representar la línea de líquidos, porque la línea de líquidos me va a indicar cuando va a comenzar la solidificación. ¿Por qué? En estas dos regiones donde yo tengo beta más líquido y alfa más líquido, yo ya tengo granitos, por así decirlo, granitos de la composición alfa, para este caso, dentro de una solución que sigue siendo líquida. Eso quiere decir que es como si tuviéramos una solución donde tenemos agua con sal o agua con azúcar. A final de cuentas, hay un límite en donde, a partir de donde yo comienzo a colocar sal o azúcar, se puede observar como si no se agita, las partículas pueden quedar sólidas. Entonces, a medida que nosotros agitamos dentro de la solución, en este caso agua, se van a disolver. Eso es lo que pasa exactamente aquí. Por lo tanto, eso quiere decir que esta línea me está indicando cuando va a empezar a solidificar el material. No quiere decir que solidifique por completo, pero es cuando van a comenzar a presentarse pequeñas partículas de alfa o de beta, dependiendo de lo que estemos manejando. Obviamente, hasta que lleguemos a estas regiones de aquí, en el punto cualquiera, porque a lo largo de la línea o
horizontal, donde se va a presentar una reacción invariante. Lo que se va a tener a lo largo de toda esta línea horizontal es de que al tocar precisamente con ella, toda la solución, en este caso donde yo tenía parte líquida y aquí igualmente parte líquida, todo va a ser ahora por completo una solución que aquí va a convertirse en alfa más beta y de igual manera aquí en alfa más beta, donde ya tengo una solución que es 100% sólida. Ahora, esto corresponde a la línea de Liquidus. En resumen, la línea de Liquidus corresponde a la línea en la cual va a comenzar la solidificación para el material o la aleación que estemos manejando. Ahora, vamos con la línea de Solidus. La línea de Solidus de igual manera me hace referencia a la parte sólida. Entonces, por el contrario, mientras que para la línea de Liquidus estoy indicando dónde va a comenzar a solidificarse mi material, ahora en la línea de Solidus es precisamente cuando todo mi material va a pasar de una mezcla que pueda contener partículas líquidas y sólidas a una mezcla que solamente contenga una solución sólida, es decir, que todo el material va a ser sólido. Por lo tanto, la línea de Solidus la voy a remarcar en color rojo mediante estas líneas de aquí, donde yo sé que de aquí hacia abajo voy a tener únicamente material en estado sólido, mientras que por encima voy a tener una composición sólida más líquida. Entonces no tengo puramente un material sólido. Entonces, continuando, la línea de Solidus va a ser esta misma línea horizontal, donde todo lo que está por debajo va a ser un material puramente sólido. Y por último, la línea de Solidus también va a representar todo lo que esté por debajo de esta parte de aquí. Es decir, que propiamente podemos decir que tenemos dos líneas curvas y una línea recta que, al considerarla como una sola, me va a representar la línea de Solidus, que donde por debajo de esa línea todo lo que exista va a ser puramente material en estado sólido. Bien, entonces ahora vamos por último a lo que corresponde a mi parte de línea de Solus. Línea de Solus. ¿A qué me hace referencia la línea de Solus? Bueno, la línea de Solus me hace referencia a lo que corresponde a la máxima solubilidad que yo puedo tener en un material con respecto a otro. A ver, esto lo vamos a ejemplificar con agua con sal. Cuando se tiene un vaso o taza, un recipiente que contenga agua y se le comienza a agregar sal, va a haber una cierta cantidad de sal que al agitarla se va a disolver. Entonces, al verlo en un vaso transparente, un recipiente transparente, podemos ver que se tiene una mezcla homogénea donde, en donde quiera que nosotros miremos, únicamente vamos a ver una solución líquida donde no vamos a ver partículas de sal en estado sólido. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a agregar sal de más? Bueno, lo que pasa es de que precisamente se comienzan a suspender partículas de sal que ya no pueden disolverse. A partir de ese momento, lo que estamos diciendo es que se llega al punto de saturación, o la parte de saturación donde el agua contenida ya no puede disolver más sal de la que ya está disuelta en ese recipiente. Entonces se empiezan a formar precipitados en la base del recipiente, donde se van a presentar granos de sal que ya no pueden disolverse. Eso me representa la máxima solubilidad que yo puedo tener de sal en agua. Eso quiere decir que cuando empiezan a formarse esos precipitados en el fondo del recipiente, es porque se ha sobrepasado el límite máximo de solubilidad que se tiene de sal dentro del agua.
Entonces es exactamente lo mismo que vamos a representar ahora aquí. Van a ver dos puntos, esto lo voy a indicar como dos puntos, donde uno yo lo voy a indicar en esta parte de aquí y otro lo voy a indicar en esta parte de aquí. ¿Qué me representan esos puntos? Si yo trazo una línea hacia abajo, voy a intersectar por donde yo tengo una composición cualquiera de A y de B y de aquí mismo de A y de B. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, yo tengo que, a medida que en mi eje vertical del lado izquierdo, yo tengo el 100% de composición de A, a medida que le voy agregando un poco de B, le agrego un poco de B y se va a convertir en una solución sólida que en este caso va a representar mi fase alfa. A medida que yo agrego más cantidad de B, voy a tener un desplazamiento en esta dirección porque estoy incrementando la cantidad de B que hay en A. Ahora vamos a hacer como referencia la parte de la temperatura que está indicada aquí, donde precisamente se contiene a ese punto. Ahora, si yo sigo agregando cantidad de B a esta temperatura, llamémosle la temperatura alfa, así le vamos a llamar, de tal manera que a medida que yo llego a este punto, a esa temperatura, al agregarle el máximo de B que corresponde a ese punto, eso quiere decir que si es una solución sólida, supongamos un arreglo de la estructura que ustedes quieran, puede ser hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo, donde puede haber intersticios o en los espacios huecos de la estructura, se pueden contener precisamente los átomos de B. De tal manera que si nosotros realizamos un pequeño esquema donde yo tengo este arreglo estructural, supongamos que es de cúbica simple, lo tenemos así, de tal manera de que en esta parte central yo puedo tener un átomo de B. Pero ¿qué pasa si ahora, supongamos que estamos en esta parte de aquí para este esquema? Ahora, ¿qué pasa si yo voy aumentando la composición de B? Eso quiere decir que los átomos de B van a seguir ocupando espacios donde, bien, dependiendo de la cantidad y del acomodo que tengan, pueden acomodarse de diferentes maneras. Puede ser así, así y así, de tal manera que va a llegar un punto en el que ya no van a caber más átomos de B dentro de mi arreglo en A, de tal manera de que ya no voy a tener una solución sólida, sino que a partir de aquí ya tendré una solución sólida pero saturada, es decir, que ya no puedo agregarle más elementos de B. Entonces es precisamente donde esta parte corresponde a este punto, ¿sí? Mientras en este punto donde estábamos indicando, podríamos tener solamente un átomo, como ya lo habíamos dicho, donde para este caso el átomo iba a estar en el centro, sin ocupar tanto espacio. Ahora tenemos tres átomos en el centro, si lo vemos de esa manera, donde a partir de este punto ya no podemos agregar más cantidad de B dentro de la solución que contiene alfa predominando. A predominando. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es la máxima solubilidad de B dentro de A. Y asimismo, por el lado contrario, vamos a tener exactamente el mismo comportamiento, pero ahora con B. De tal manera que este punto me va a indicar la cantidad máxima que yo puedo disolver de un componente sólido A dentro del componente sólido en B. Eso corresponde a las líneas de Solbus, donde las líneas de Solbus van a ser precisamente estas partes que me van a indicar dónde es la saturación con respecto a la cantidad de material que yo puedo disolver en uno con respecto al otro. De tal manera que esta es la línea de Solbus, esta es la línea de Solidus y esta es la línea de Liquidus. Bien, entonces, para concluir con esta tercera parte
de la introducción. A continuación, vamos a ver lo que indica diagramas de fase que contienen un punto de transformación equivalente y un punto de fusión congruente. Si no han visto los videos anteriores, les voy a dejar el link aquí abajo para que los puedan checar o lo pueden consultar también en la lista de reproducción de este mismo canal, que es de materiales y metalurgia, donde van a poder consultarlo. Y por último, hasta el cuarto video, que es el que sigue de este, a partir de ahí tenemos todas las bases para poder realizar ahora sí un análisis completo de lo que corresponde a un diagrama de fase. Por lo tanto, el quinto video va a hacer referencia a un ejercicio en un diagrama de fase ya más complejo, donde vamos a involucrar todo lo que hemos visto a lo largo de estos tres videos y del siguiente. Entonces, espero que este video haya sido de ayuda y gracias.